Bueno, si tuviéramos que resumir la trayectoria de nuestro invitado de hoy, aquí en el programa A Dos Metros de Ti, no pararíamos. Pero sí es verdad que tengo que resumirlo con estas palabras. Serían 40 países, por un lado, en la primera temporada de su programa, El Turista, y otros 60 países en la segunda temporada, en El Turista 2. Hoy estoy con César Sar, que estamos en el mejor sitio del mundo, que es en Los Ralejos, en la Rambla de Castro, y fíjate, con todo lo que ha viajado este hombre, al final estamos en Tenerife, en mi islita. Hola Sandro, ¿qué tal? Pues sí, en mi islita. Yo creo que hay pocos lugares en el mundo mejores que este, y lo digo desde el corazón. Y el paisaje que tenemos aquí, que se disfruta desde toda la zona esta norte de Los Ralejos, Rambla de Castro, que nos permite además una visión de esa costa escarpada y preciosa que se mete al fondo con los acantilados y que nos lleva, bueno, hasta Buenavista del Norte, en el cruce del mar del norte y del sur, convierten este paisaje en increíble, ¿no? No lo digo yo, lo dicen los millones de turistas que pasan por aquí y lo disfrutan, ¿no? Bueno, yo he dicho de 40 países por un lado y 60, son realmente 113 países, si no me equivoco, no sé si ves la cuenta 114 bien. 114 ahora, pero vamos. 114. Mm. Y los 5 continentes y ha dado la vuelta al mundo 2 veces ya. Sí, correcto. Los 114 países, que no es que yo los contase, o sea, ahora ya los cuento, pero antes no los contaba, pero hace un par de años me pidieron para una conferencia que dijese el número de países. Entonces me senté y dije, a ver, venga, vamos a ver, César. Ah, ¿no lo habías calculado? No lo había hecho, porque mi finalidad tampoco es conocer todos los países del mundo, ¿no? Mi finalidad es viajar y conocer rincones del mundo, entre otras cosas porque la división política que hay en el mundo varía y porque por estar una vez en un país no puedes decir que conoces un país, ¿no? Es como si alguien viene a España y ha estado Madrid y Barcelona. ¿Conoce España? Hombre, pues no, porque claro. Andalucía, Euskadi, Canarias, ¿no? Claro, si vienes a Tenerife, ¿conoces Canarias? Es que es tan difícil, tan diferente de Tenerife con Lanzarote y Fuerteventura, por ejemplo. Entonces, claro, no puedes decir que conoces un país por visitarlo una, ni siquiera por visitarlo 20 veces, porque nosotros somos españoles, vivimos en España y no conocemos España, toda España, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy subjetivo. Yo creo que hay que intentar conocer lugares en concreto, ¿verdad? Y culturas, y gentes, y formas de vida, al margen del número en concreto. Sí. Pero vamos, ahora, respondo a tu pregunta, los cuento, son 114 en todos los continentes, incluido Antártida. ¿Sí? Tenemos que hablar de 4 facetas de César Sar. Tenemos la faceta cocinero. Bueno, primero la faceta periodista, faceta cocinero, faceta viajero y faceta del deporte, del running, ¿no? Sí, esta última la he abandonado un poquito, pero estoy en vías de recuperarla porque es importante estar en forma más que correr para... Y adelgazar para correr, no correr para adelgazar. Correcto, ¿eh? Muy bien, sí señor. No pretendo adelgazar para... O sea, no corro para adelgazar, sino adelgazar para correr. Esos gramitos, a ti que te gusta también el deporte, se nos dan mucho cuando de repente pierdes 200 gramos. Me siento más gacela, ¿no? Más ligero para hacerlo, ¿no? Y bueno, creé en su día porque, bueno, como me gusta hacer cosas tan variadas, creé SARPRESS, mi actividad como comunicador, como informador, muchos años haciendo entrevistas políticas. SAR Travel, con quien hice la primera temporada del Turista, que la produje yo. SAR Cook, como cocinillas, porque me encanta cocinar. Que claro, porque estás empapado de todas las culturas de todo el mundo. Sí, ¿no? Y porque desde pequeñito, metido en casa, en la cocina con mi madre, pues siempre me gustaba a cocinar y siempre me ha gustado ponerme a los fogones y era algo que me interesaba mucho. Y ahora también me interesa mucho probar nuevos sabores, nuevas cocinas y me gusta contarlo. De hecho, mis vídeos en el canal de YouTube funcionan mejor las recetas de cocina que los viajes. Porque todo el mundo come, curioso, pero no todo el mundo viaja. ¿Sí? Y bueno, pues eso hice SARPRESS, SAR Travel, SAR Cook y SAR Run, que son como los SAR, César SAR, pues, en fin. Ese del Run es porque, claro, tú llegaste a una etapa, a mí me pasó algo parecido en el día televisión, yo de repente me vi con un montón de kilos de más, y encima que la tele engorda, ¿no? Porque al ampliarlo a 16.9, encima que ya estamos un poquito rechonchos, nos engorda mucho más. Entonces la gente me decía, ay, está más guapo, más joven en persona. Y yo dije, coño, a ti seguro también te lo dice. Sí. Y claro, tú llegaste a un momento de esas entrevistas políticas que todos seguíamos en Televisión Canal 6, porque eran unas entrevistas bastante cañeras a políticos de todos los partidos, y de repente tú llegaste y dijiste, coño, me veo con 90 kilos. Sí. Y dijiste, algo tengo que hacer. Sí, sí, sí. 90 kilos en el año 2000, 90 kilos en mayo del 2011, con el que el colesterol malo en 270. ¡Chu! En este pequeño cuerpo, porque la verdad es que... Y entonces ahí fue cuando empecé a tomar decisiones y cuando emprendí la primera vuelta al mundo. En la primera vuelta al mundo, a raíz de la actividad natural, de lo que supone una filmación en solitario de algo así, pues perdí peso, porque estaba todo el día caminando. No, y además, porque no comieras.
Aunque sí, tenías un presupuesto ajustado también. Tenía un presupuesto ajustado y sobre todo fui consciente de que tenía que alimentarme de una forma sana para poder mantenerme bien en un proyecto tan importante como ese. Es decir, no me podía permitir el lujo de ponerme caer enfermo. Y estar todo el día en la calle con una mochila, un trípode y una cámara grabando de aquí para allá por 30 y pico países del mundo durante 400 días sin parar, sin parar, supone que tienes que estar en un buen estado, si no de forma, por lo menos sí alimentarte de una forma correcta. Entonces lo que hice fue un cambio de alimentación. Empecé a alimentarme, no a comer, no a tragar, no a zampar, sino a elegir lo que comía, comer de una forma consciente, en la medida en la que la necesitaba, pero sobre todo en la mejor calidad a la cual yo podía acceder. Y bueno, con eso perdí entre 25 y 28 kilos, creo. ¿De forma natural? De forma natural, andando. Claro, te tiras 14 meses, de 13 meses, 400 días andando, caminando todo el día de arriba para abajo, pero todo el día andando. Sí, sí. Y comiendo a tus horas y comiendo bien. Entonces, claro, con eso bajé en un año y poco, bajé esos 28 kilos, ¿no? Me encontré con el nuevo César, es decir, un César con casi 30 kilos menos, 20 y pico kilos menos. Y habiendo visitado todo el mundo. Y habiendo dado una vuelta al mundo. Y entonces decidí que será un buen momento para no convertirme, no volver a ser un hombre sedentario. Y ahí empecé a correr. Gracias a amigos que tenía que ya corrían, pues empecé a correr, a hacer deporte, a disfrutar de esta naturaleza tan impresionante que tenemos en Tenerife, que a veces no la valoramos porque tenemos abierto. La isla está abierta, open, 365 días al año. Que tengo amigos ahora que están en Alemania y en estas alturas del año en la que nos encontramos a finales del mes de octubre están congelados y nosotros estamos aquí en mangas de camisa y eso que estamos a la sombra, ¿verdad? Y junto al mar, o sea, tenemos muchas condiciones para que haga más frío y estamos muy bien. Bueno, pues empecé a correr por la isla de Tenerife, que por cierto tenemos más kilómetros de senderos que de carreteras, y eso que mucha gente tiene la sensación de que la isla está masificada, que no lo está. Yo ahí rompo una lanza, es cierto que tenemos un cinturón ciudad y que vivimos todos muy cerca de la costa, pero tenemos una gran superficie de nuestro territorio que está protegido, afortunadamente, y una gran superficie de nuestro territorio en la que no está construido, y tenemos muchos kilómetros de sendero. Invito a la gente a que se ponga unos zapatos y camine nuestra isla, y camine nuestros senderos. Van a descubrir unos paisajes brutales. Mira, aquí mismo donde estamos hay pues tres senderos distintos para caminar esta costa. La gente quiere conocer el mundo, pero no conoce Tenerife. Sin embargo, tú cuando hablas con todo lo que tú has visitado, porque eres mejor que Willy Fogg, porque ya lo has hecho dos veces, has visitado prácticamente todo el mundo, los cinco continentes. La gente quiere conocer lo que tenemos fuera, pero es que lo que tenemos dentro, a ti se te nota que eres un enamorado de tu islita. Sí, sí, lo soy. Mira, no tenemos tiempo para conocerlo todo, Sandro. Tenemos que decidir. Eso es el tema. Eso es como cuando llegas a un buffet de un hotel que tiene todo y tú dices, yo me lo comería todo, pero no puedes, ¿verdad? Entonces coges el plato y dices, espera, vamos a ver qué como. Este bollo, uff, bollo calorías, pero es que está muy bueno, pero no todos los bollos. Hay que elegir uno. Con esto ocurre lo mismo. Yo a finales del 2010 pensé que quería conocer el mundo. Ya había viajado mucho antes de dar la primera vuelta al mundo, pero había viajado como todo el mundo durante el mes de vacaciones. Sí, las dos veces al año típicas o la... Exacto, justo las dos veces al año típicas que teníamos los que teníamos un trabajo con unas vacaciones estipuladas. Exacto. Entonces yo me puse con un mapa del mundo a marcar lugares que yo quería visitar, no países, sino lugares, y me di cuenta que aunque dedicase todo el tiempo de mi vida, no te daría. Todo no me daría. Y wow, me llevé como una decepción. Dije, César, uno, ya vas tarde. Dos, aunque dediques todo el tiempo, no voy a conocerlo todo. Hay que priorizar. Hay que priorizar. ¿Qué quiero ver? Entonces, yo entiendo que la gente quiera conocer el mundo y entiendo también que la gente tampoco conozca todo lo que tiene. Porque incluso dentro de nuestra propia tierra, dentro de nuestras propias 8 islas, hay mucho. Sí. Dentro de nuestra propia isla también hay bastante, ¿no? Me gusta invitar a la gente a salir al exterior, simplemente que abra la puerta de casa y que salga con su teléfono móvil, sus gafas de sol, su pequeña mochila, una botellita de agua, y camine por el entorno en el que está como un turista, mirando para arriba. Sí. Llega esa plaza por la que pasa siempre con prisa, que entres, te sientes en un banco, disfrutes, pues qué palmeras tan bonitas, puñal, la ñamera que tenemos aquí, la plaza de la pila en Icó de los Vinos, por ejemplo. Vayan allí, desconecten sus teléfonos móviles, sí, pongan un poco de música si quieren, llévense un libro, simplemente siéntense a disfrutar de lo que tienen alrededor. Es una plaza magnífica, como las que puedes encontrar en un montón de países de América Latina, por cierto. Y no necesitas tomar un avión y irte 12 horas hasta allí, que también recomiendo que lo hagamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que se pueden hacer viajes cerca y que merecen la pena. Y bueno, animo y la mejor forma de valorar lo que tenemos, cuando sales, tú que has salido tanto,
valoras lo que tenemos, porque sí. Te vuelvo a repetir, se nota que eres un enamorado de tu isla. Sin chauvinismo también, ¿eh? Porque me gusta decir que tampoco hay que ser ombliguista. Nosotros no somos los mejores, ni los más guapos, ni los más simpáticos, no somos la mejor sociedad del mundo. Nosotros somos nosotros, ¿verdad? Con nuestras cosas, ¿verdad? Buenas y malas. Este territorio es nuestro, y a mí me gusta decir mi islita, ¿no? Pero mi islita no es mía, tampoco es tuya. La islita no es de toda la gente que ha nacido aquí. También es de la gente que vive aquí, que llegó de fuera. Pero esta islita, esta tierra, era de los que antes que nosotros estaban aquí, porque hace 200 años tú y yo no estábamos aquí, ni nadie que nos está viendo estaba aquí. Esperemos que dentro de 200 más aquí hayan otras personas que se llamen a sí mismos canarios, tinerfeños o como demonios se llame esto dentro de unos años, porque no lo sabremos, ¿verdad? Pero en cualquier caso estarán ocupando este mismo territorio. Yo creo que nuestra islita es de todo aquel que algún día pasó por aquí y nos recuerda. Es decir, todos esos turistas que vinieron aquí y conservan una foto en su teléfono móvil y que cada vez que ven un reportaje o una noticia de Tenerife, su corazón les hace como unas chiribitas. ¡Ay, Tenerife! ¡Ay, me encantaría volver a Tenerife! De toda esa gente que nos recuerda como una sonrisa, de toda esa gente, es nuestra islita, que no es nuestra, no es de nadie. Yo creo que es importante no tener ese sentimiento de propiedad, porque nos lleva, creo que, a un falso ombliguismo, ¿verdad? Sí. Yo creo que es bueno salir, conocer, para valorar lo que tienes, pero también para tener un espíritu crítico. Sí, hoy somos una sociedad mejor que hace 20 años y hace 100 años. Vamos por el buen camino, no nos flagelemos, es que somos terribles y tal, pero tenemos muchas cosas por mejorar y estamos en ese camino y hay que invitar a la gente a hacerlo. Ahora respetamos más nuestro medio ambiente, intentamos tirar menos basura al suelo, nos respetamos más entre nosotros, valoramos más a los que vienen fuera. En fin, yo creo que cada día somos una sociedad mejor en una isla cada día, bueno, mejor. Mira, el éxito de este programa, El Turista, es que está contado en primera persona. Sí. Porque la primera temporada del Turista, a ver, en producción, era tu cámara Sony, porque es verdad que no dejas la Sony, y contado todo en primera persona, eso sí, con una calidad increíble. Bueno, ahí tuve suerte. Y curro. Curro sí, curro muchísimo. Sobre todo de edición. Sí, también. Yo siempre cuento que, bueno, la primera temporada del Turista yo llevaba una VG20, una Sony pequeñita de objetivos intercambiables, que es, en la categoría Sony es semiprofesional. Podríamos decir que es doméstico avanzado. Ah, ¿no era ni siquiera profesional? Profesional, profesional. En el catálogo Sony profesional no estaba. Ah, no, estaba en el catálogo de semiprofesional. Algunos puristas te dirían que eso era un doméstico avanzado, ¿no? El caso es que grababa en Full HD real, que eso era importante, ¿verdad? Yo no sabía de filmar. Estamos hablando del 2011-2012. 2011-2012. Yo no sabía filmar, yo sabía hablarle a la cámara. Lo hacían las entrevistas políticas. Así que tuve que hacer un cursillo acelerado, que algunos compañeros de Televisión Canal 6 me echaron una mano con eso. Y en un tiempo récord intenté aprender a usar una cámara. Las primeras filmaciones del Turista en la primera temporada, los primeros meses... ¿Cuál fue el primer episodio? ¿Dónde fue? Es que cada episodio no era un país, sino que cada episodio era la suma de muchas historias. Sí. ¿No? Pero el primer país que yo filmé en la primera temporada fue Londres. Reino Unido, Londres. De ahí luego fue Moscú y luego hice el transmongoliano, que es el recorrido en tren más largo del mundo. Así es que nada, yo me grababa a mí mismo con la cámara, con una Sony pequeñita en selfie, pero ni siquiera con un micrófono, sino con el micrófono ambiente de la cámara, y con la cámara Sony VG20 puesta en un trípode y con esa tomaba los recursos. Yo entregué a mi equipo de edición, porque cuando yo regresé de la primera vuelta al mundo, yo esas imágenes contraté a un equipo, claro, Digital, con Pedro Felipe a la cabeza, que yo siempre lo tengo que decir, yo amo a Pedro Felipe, es un editor increíble. Pedro Felipe con Iván y con David montaron la primera temporada, yo hacía los guiones, hacía la locución, preparaba todo, le daba todo el material ordenado y ellos montaban la pieza, cada pieza, y con muchas piezas montábamos cada episodio. ¿Cuántas horas de producción? No sé. Muchísimas, pero infinitas. El caso, yo entregué un material bastante mediocre, porque yo no era operador de cámara, ni sabía de cámara. Yo entregué un material bastante mediocre y ellos hicieron magia con la edición. Primera temporada. Estaré siempre inmensamente agradecido. Cuando yo les hice el último pago a estos amigos, a los que luego se convirtieron en unos amigos, a mí en el banco me quedaban 150 euros nada más. Porque mi planteamiento era, el programa de televisión tiene que estar listo para venderlo. Yo no puedo vender una idea. Yo tengo que vender un producto hecho. Si tú quieres mi teléfono, yo te lo vendo, pero lo tengo aquí para dártelo. No puede ser que yo te venda una idea que no esté hecha. Ese era mi planteamiento. Bueno, cuando conseguí vender la primera temporada, el primer cliente potente que llegó fue Fox. Con su canal Viajar. Con su canal Viajar. Claro, Fox, Reino Unido, no Fox, está en Fox España, pero el control de calidad está en Reino Unido. Ellos prepararon el contrato, pero antes de firmar, ellos lo meten en su canal, lo meten en un canal propio interno que tienen para control de calidad.
Claro. Y ahí es cuando yo crucé todos los dedos que tenía, de las manos, de los pies, no dormía por la noche, me encendí una velita, wow, le rezé una virgen. Porque claro, mi trabajo iba a pasar por el control de calidad de Fox. Y yo lo había grabado con una Sony VG20, un tipo que no sabe de grabación, con un micrófono que era Bluetooth, ni siquiera era un micrófono de cable. Bluetooth de año 2011, 2012, que pues, no son los Bluetooth de hoy. Puta madre. Bueno, no nada. Tuve un poco de suerte con la tecnología y le eché un tal y salió. Y cuando Fox mandó ya el email, ellos siempre te lo comunicaron por mail. Sí, la decisión. Bueno, con mi distribuidora, pero ellos te mandan un email con todas las, cuando tú coges un producto de esto y lo metes en una gran plataforma, ellos siempre lo meten por un control de calidad y te mandan una serie de cosas que hay que cambiar, porque hombre, casi siempre, salvo que sea Oliver Stone, siempre que entregas un producto hay cosas que hay que modificar, ¿no? Entonces, hay cosas que son insalvables, es decir, si usted no cambia esto, no arregla esto, nosotros no emitimos el producto, se acabó, no supera nuestro control de calidad. Y luego hay una serie de cosas que, si usted las modifica, pues estará mejor para el resultado. Bueno, en el que o cambia esto o no lo emite, no había nada. ¡Oh, coño! Dios mío. ¡Qué bueno, ¿no? Sí, fue maravilloso, fue maravilloso. ¿Estamos hablando de cuántos episodios era la primera temporada? La primera temporada fueron 17 episodios de una hora, o 34 episodios de media hora, porque había dos formatos, dos modelos. El número de historias es la misma, 275 historias en 36 países filmadas en 13 meses. Vale, ¿y cosas a corregir? Cosas a corregir, había cosas que era para corregir, pero que yo no podía corregir. Por ejemplo, tenía problemas porque yo trabajaba con el balance en automático, por ejemplo. Pero claro, no estaba grabado en RAW directamente, ¿sabes? Entonces, claro, ya el balance ya no lo podía corregir, porque el balance lo puedes corregir en postproducción si tú has grabado, por ejemplo, claro, con un perfil de color, que es como se hace en las grandes producciones, y luego ya, pues ahí poco puedes hacer. Bueno, el equipo hizo un trabajo, pues mejoró los contrastes, los negros, tal, y hicieron un pequeño retoque dentro de lo, como un retoque como un JPG, que puedes retocar un poquitito solo, pero no mucho, porque lo rompes, y eso fue lo que se hizo. Pero como no teníamos nada en el apartado de o arregla usted esto o no lo compramos, pues arreglamos un poco lo que pudimos de abajo y lo emitieron. Funcionó muy bien, estaban muy contentos. Y bueno, todavía El Turista 1 se está emitiendo en algunos lugares. Bueno, nosotros en Canal 10 lo emitimos el año pasado, porque nos lo vendió además una productora. Yo estaba encantado con el programa. Y ahora tenemos la temporada 2 ya, con más producción, pero sin perder la esencia de contarlo en primera persona. Sí. De hecho, en realidad, la segunda temporada y la primera no distan tanto, salvo que en calidad técnica ha mejorado, ¿no? ¿Cierto? Y ya fuimos dos personas, aunque no todo... Sí, se ven los recursos también. No todo el rato, porque yo estuve... El único que estuvo todo el proyecto fui yo. Hay planos brutales, ¿eh? Donde se te ve caminando a ti. Sí, hay planos que están muy guapos, correcto, porque ya te permite eso, dos personas. Claro. Y yo me he encargado fundamentalmente también de la elección de los planos fundamentales de la segunda temporada, ¿eh? O sea, yo le decía al compañero, oye, vamos a poner la cámara aquí, yo voy a pasar justo por esa arista y por ahí es por donde vamos a pasar. Exacto. Porque ya tenía como el ojo entrenado después de la primera temporada, y en la segunda yo tenía mucho más claro qué es lo que quería, ¿no? Pero bueno, he contado ahí sí con ayuda, en este caso, de otra persona que ha grabado, aunque hubo más personas que grabaron en la segunda temporada. Y también he vuelto a hablar con Pedro Felipe, el editor principal, que ha hecho también de realizador en esta segunda temporada, y bueno, ha hecho otro trabajo magnífico de edición. Hay que darle un aplauso porque ha cambiado un poco el estilo, porque los tiempos han cambiado, en 2011-12 ahora, el ojo humano ha cambiado con respecto al consumo de televisión, y él ya está haciendo cosas más técnicas, más cabalgando los audios, que no estaba, por ejemplo, en el primero, ¿verdad? Y metiéndome eso, audios míos, mientras el propio personaje está comiendo, me estás escuchando a mí, aunque no estoy hablando, en fin, una serie de detalles de edición más moderna, y bueno, de nuevo. Pero como decías tú, sin perder la esencia del primero. Sin perder la esencia del primero, por eso hablo mucho en cámara haciendo selfies de vídeo. Sí, que eso era lo mejor, es lo mejor del programa. Yo creo que sí. De hecho, en la tercera temporada voy a limitar más esos planos en los que yo le hablo a la cámara, que está operando el humano, y voy a recuperar más selfies de vídeo hechos por mí, porque gusta más esa primera persona, ¿no? Y bueno, ha sido el primer programa de televisión de viajes firmado por una sola persona y hecho en primera persona, algo que no se había hecho porque había que romper y hacer algo distinto, ¿no? Y bueno, pues muy contento. Yo recuerdo uno que sí tenía una producción increíble, el de Javier Sardá, Duty Free, ¿te acuerdas? Sí, bueno, claro. Hombre, pero es que ahí había una producción, claro, alucinante, ¿no? Sin duda, pero buena parte del éxito del Turista, del 1 y del 2, es el costo de producción, que es un costo de producción bajo para lo que estamos hablando de televisión. El Turista 1 costó una X. Y yo gané 4X, para que tengas una idea, ¿no? Sí. Nunca hablo de precios porque es secreto industrial, ¿no? El Turista 2 ha costado producirlo 4X. O sea, ha costado... ¿Qué fue lo que tú ganaste? Cuatro veces más que el Turista 1. Ha costado producirlo cuatro veces más.
aspiramos a ganar. ¿Y te has reportado 8X? No, no, todavía no, porque estamos claro. De hecho, la primera temporada del Turista la produje yo, Sar Travel. Es decir, yo vendí mi casa, dejé mi trabajo, invertí todo el dinero que tenía para hacerlo. La segunda temporada yo no he puesto un duro. Lo ha puesto Canary Financial, una empresa canaria, que ha apostado fuerte, duro, de una forma generosa, de una forma inteligente, de una forma hasta cariñosa, te diría, porque es una empresa que ha puesto la pasta, con Pablo Ramas al frente, y no me ha puesto un solo pero. En el mundo audiovisual siempre hay como dos polos. Uno, la producción ejecutiva, quien pone la pasta, quien paga. Dos, el director, quien crea, ¿verdad? Quien imagina y crea y hace un producto. Y siempre suele haber fricciones, ¿no? Entre dirección y producción, porque este quiere más y este ya basta de soltar dinero, ¿no? O ¿de qué demonios estás usando mi dinero, sí, ¿no? Sí. O ¿es necesario esto? ¿Realmente es necesario esto? ¿No? Y nada, no te has encontrado nada. Nada, ningún problema. Nada. Es un hombre que además ha respetado, porque también hay otros productores ejecutivos que se meten en el trabajo de los directores, ¿no? Pues yo quiero que esto lo hagamos así, ¿no? Y tú dices, bueno, usted es el productor, el que pone la pasta, ¿no? Usted no tiene por qué crear. Pero sin embargo, yo me he encontrado con un productor ejecutivo del 2, absolutamente respetuoso, pero extraordinariamente respetuoso con mi trabajo como creador. Esto ha sido magnífico, yo solo tengo palabras de agradecimiento. Entonces, la segunda temporada, todas esas X van a ir a la producción ejecutiva, que por eso es la propiedad de la segunda temporada, y siempre todo mi agradecimiento, bueno, pues por poder hacer una segunda temporada que está funcionando muy bien. La gente de Fox, con los que hablé precisamente hace unos días, están súper contentos, el feedback de la gente, cada lunes con cada estreno de los 46 episodios. Ahora nos hemos ido a 520 historias, wow. 520 historias, es wow. Muy potente, 520 historias en todos los continentes. Salen 46 episodios de una hora o 92 episodios de media hora. La mayor producción de viajes del planeta, en español, en inglés, en chino, lo que sea. Nadie ha hecho una serie de televisión que en una sola temporada tenga tanta variedad. Ni el Callejeros Viajeros en su época. No, pero ni se queda la antípoda. No, que tenga tanta variedad y tanta cantidad en una sola temporada, nadie. Y de historias, porque es que vemos, yo qué sé, yo recuerdo cuando te pelaste allí, ¿dónde fue? Bueno, me he pelado, los he grabado todos. Sí. En esta segunda temporada ha habido un corte de pelo en Tanzania, ha habido otro corte de pelo en India y no sé dónde más. Mira, y en esta temporada, ¿sitios que no hicieras en la primera? Por ejemplo, mira, Cuba creo que no lo hiciste en la primera. Sí, está en las dos temporadas. Ajá. Hay algunos países, claro, la gente, muchos piensan que son países distintos, ¿no? Hay mucha gente que suma 60 más 40, ¿no? Pero no, en realidad hay muchos países que se repiten. Porque yo no puedo asumir que la gente que ve la segunda temporada ha visto la primera. Y tampoco puedo asumir, o sea, tampoco puedes dejar países que son importantes fuera, por ejemplo. En ningún programa de viajes que se precie tú puedes dejar fuera India, porque eso es un crisol de zona increíble, ¿no? Tampoco puedes dejar fuera Estados Unidos, o Japón, o Australia y Nueva Zelanda. O sea, hay países que están fijos en la quiniela. México está fijo en la quiniela, ¿verdad? Un paseo por la Europa Central, aunque no repitas exactamente el mismo país, pero yo qué sé, siempre estará Francia, siempre estará Inglaterra, siempre estará algo de Alemania, ¿verdad? Siempre tiene que estar Italia. Es decir, hay países que están fijos y luego otros que no estaban en la primera y sí están en la segunda. ¿Por ejemplo? Y pues mira, por ejemplo, en esta segunda, que además ha sido una gran sorpresa, que no estaba en la primera, está Kirguistán. ¡Chu! Está Kirguistán, está Uzbekistán, está Tayikistán, que son parte de los países de la Ruta de la Seda. Kirguistán, por cierto, ha sido una gran sorpresa. Kirguistán va a dar la campanada en la próxima década en el mundo. Es uno de los paisajes más brutales que tenemos en el planeta, está en Kirguistán. Tenemos unas imágenes de paisajes increíbles. Esa Kirguistán junto con Kazajistán son los primeros lugares del mundo en los que el humano domesticó al caballo. En Kirguistán hay más caballos que humanos, en Kirguistán todavía quedan caballos salvajes. Wow. La relación del humano con el caballo ahí es preciosa y sorprendente, y tiene unas imágenes con unos lagos, el Issyk-Kul Lake, y unos prados y unas montañas y unos caravansar que eran parte de la Ruta de la Seda, donde se quedaban, ¿no?, aquellos comerciantes que iban de un sitio para otro. O sea, es un lugar con historia, brutales. Y está relativamente cerca, Kirguistán, lo tenemos ahí. Relativamente cerca. Bueno, era un país de la antigua Unión Soviética, no necesitas coger un avión 12 horas para llegar a Kirguistán. ¿Tienen sus propias compañías aéreas? Pues mira, ahora me pillas porque yo entré por tierra. ¿Pero cuántas horas? Vamos aquí a Madrid, desde Madrid. Pues yo creo que en 5 horas, en 5 horas llegas a Kirguistán, ¿no? Creo, es que yo no he ido. Claro, yo fui en la revuelta al mundo y iba dando saltos pequeñitos, ¿no? Sí, no, aquí hay que olvidarse de Madrid. Madrid y Barcelona, puedes pasar por su aeropuerto, no pasa nada. Y bueno,
lo que digo es que es un país tal, pero por ejemplo, tampoco estaba en la primera y sí está en la segunda, Namibia, que es otro de mis preferidos en esta segunda vuelta al mundo. Es un país sudafricano que lo tiene todo. Es decir, cuando digo todo, lo tiene todo. Cuando la gente busca en África cultura, tienes. Cuando la gente busca tribus, tienes tribus. Tribus me refiero no humanos que se ponen una ropa típica para hacerse una foto con el turista, sino gente que viene así, como los ves, ¿no? Con toda aquella zona o el desierto del Kalahari, ¿verdad? Luego tenías parques nacionales con animales, igual que los tienes en Kenia y Tanzania. Pues tienes el Parque Nacional de Tosa, que tienes todos los animales increíbles del mundo. Por cierto, decirle a la gente que no se sienta mal, que gracias a que los turistas visitan África y gracias a que los turistas hacen safaris fotográficos, eso te iba a decir, esos animales están protegidos en un espacio enorme, en un parque nacional, en una gran reserva, y evitamos que otros humanos los apunten en vez de con unas cámaras, los apunten con un rifle para matarlos. Hoy no quedaría un solo elefante en pie, no quedaría ni un solo elefante si no fuese por el turismo, ni uno. Porque todos los parques nacionales que se han hecho en África se han hecho para proteger a los animales, pero se mantienen gracias al pago de un ticket para entrar. No es un zoológico, son animales en libertad, en unas extensiones infinitas. Pero si esas extensiones existen y hay humanos que puedan proteger esos parques nacionales, armados, ¿eh? Para proteger un parque nacional en África hay que estar armado, porque fuera hay otros hombres armados que quieren entrar para matar a esos animales. Bueno, quienes mantienen esa protección para que esos animales vivan en libertad somos los turistas. Por lo tanto, si quieres contribuir a que haya muchos más elefantes en vida y jirafas y hipopótamos en vida muchos años, vete a África, visita un parque nacional, deja tu dinerito allí, estás ayudando al mantenimiento y a la protección de un área natural, porque lamentablemente hay otros humanos malos que quieren acabar con esos animales por sus pieles, sus marfiles, etc., ¿no? Bueno, ahí lo lanzo. César, si tú no hubieras sido atrevido, este programa hubiera sido una mierda. Con perdón de la expresión, porque tú eres atrevido. Si tienes que saltar de un avión, si tienes que nadar, no sé si lo hiciste, yo qué sé, metido entre una jaula en Sudáfrica para ver los tiburones. Claro. Si no hubiera sido atrevido, esto no hubiera salido bien. Bueno, yo. ¿O no? Bueno, yo no era atrevido, pero he ido haciéndomelo, ¿no? Poco a poco, ¿no? Pero todo lo que, por cierto, ahora que lo has dicho, todo lo que la gente ve en las dos temporadas del turista lo he hecho yo, es real. Hombre, o sea, claro. No, porque no hay un doble, no hay un tal. Y la gente me pregunta, ¿pero de verdad te comiste eso? Sí, sí, yo cada cucaracha... Eso es verdad, la gastronomía. Cada cucaracha que me he comido, me la he comido. Ahora hay un sitio en Santa Cruz donde te puedes comer los, no sabías, los insectos. Sí, sí, fíjate. Y en la primera temporada, por cierto, me metí en Sudáfrica, que me puse malito porque era invierno, hacía mucho frío. Sí. Me metí en una jaula con tiburones blancos. Sí, señor, granditos. Sí, sí, unos señores tiburones. Que esa jaula tiene unos barrotes así, con unos barrotes gordos y así, y dentro tiene un tubito para agarrarte y abajo otro tubito para poner los pies. Te pones un neopreno dentro de la jaula la sumergen pegado al casco del barco. Sí. Y ahí ceban para que el tiburón blanco venga. Claro, el tiburón blanco vive un trozo de carne, vive un humano moviéndose, y porque es un depredador natural, se tira por el humano. Entonces, el animal se intenta comerte, pero tú estás dentro de una jaula, ¿no? ¿Eso quizás es de lo más atrevido que hayas hecho? Sí, posiblemente. Sí. Sobre todo porque el pliego de descargo, todas estas empresas, cuando haces paracaidismo, lo que sea, tienes que firmar un pliego de responsabilidad. Sí, un consentimiento informado. Sí, de yo me hago responsable de todo, exacto, pase lo que pase, ¿no? De 4 páginas. Yo nunca había firmado algo de 4 páginas. Siempre es un folio. Sí, ya. Sí. No, 4 páginas. Que ni lo leíste, vamos. No, ¿para qué? lo que tienes que hacer es atender a las instrucciones del DS. Y las instrucciones te dicen, tú te puedes meter abajo con tu cámara para de fotos de vídeo, claro, ¿no? Pero jamás saques la mano. La mano cabe. O sea, en la jaula tienes ese ancho. Sí, sí, sí. Tú puedes sacar la mano, pero déjala dentro. Porque este es un bicho que va a una velocidad brutal, con una fuerza increíble. Nosotros te garantizamos, la empresa, que nuestros jaulas no se van a romper. Exacto. Nuestras jaulas no se van a romper. Pero tío, tú no saques la mano. Bueno, tú sabes la cantidad de gente. ¿Y hay gente que ha sacado la mano? La mano, el pie. ¿Sabes la cantidad de turistas que han perdido un pie, una mano, un dedo? Pues no lo sabía. Por este tipo de actividades. Por tío, no seguir las instrucciones, tío. Esto no es un videojuego. Está delante de una jaula y eso es un tiburón blanco, tío. No saques la mano, no saques la mano. Es así. Pero es como cuando te metes en la jaula, el tipo que está allí, el sudafricano que está allí, te dice, no saques la mano, ¿sabes? Y vigila los pies también porque los tienes en el este. Claro. Entonces, es así. Mira, esa es una de las cosas. Después tirarte de un avión a... Todo, eso me encanta. Me encanta saltar en Nueva Zelanda con... En Nueva Zelanda he saltado 2 veces en caída libre. Para la primera temporada y para la segunda temporada, porque me encantó, con la empresa Enson, que son los número 1 del mundo, y es brutal, en un paisaje, claro, imagínate, de aquellas tierras donde se ha filmado el Señor de los Anillos, sí, señor. Y es tan bonito, y subes a lo alto en la zona de Queenstown, tienes el lago de Queenstown, y bueno, a 14.000 pies de altura, se abre la puerta del avión, te acercas, y ahí sí, porque el ser humano está... ¿Qué programado para sobrevivir. Nosotros no estamos programados para suicidarnos, ¿no?
Entonces, todos los elementos que son contra nuestra vida nos cuesta un poco. Entonces, yo que he viajado tanto, te estás en un avión y está bien la avioneta, ¿no? Sube. Y de repente se abre la puerta. Entonces, claro, todas las alarmas mentales hacen... Estás en un avión y se abre una puerta. Es como, nunca deberías abrir una puerta estando en el aire, en un avión, ¿no? Y entonces el tipo te dice, acércate a la puerta. Entonces, claro, la puerta, el avión, a toda velocidad, el mundo allí debajo. No hay nadie que llegue y te empuja, ¡pam! No, que va, tú vas con un instructor que va pegado a tu espalda. Sí, pero mucha gente después ya no se lanza. Ahí, claro, te tienes que arrimar ahí. Y entonces te dan el último ok, ¿no? Que es como, oye, nos vamos a tal. Y tú en realidad tienes que dejarte caer. O sea, tú te colocas en esta posición, las piernas precisamente las colocas así, te pones para atrás, el instructor está detrás. O sea, es como la torre del poder del Siam Par, pero a lo ves. Sí, solo que ahí te la juegas porque sí. Tú tienes que quedarte quieto y el instructor es quien se deja caer, wow. Quien salta. ¿Por qué? Porque si tú en ese momento te da miedo y pones una mano, te agarras, cualquier cosa, estás en un avión a mucha velocidad, a mucha altura, y si tú te golpeas contra el casco del avión, contra la aeronave, pues te puedes matar, tú y el instructor. Claro, no es una, es una tontería. O sea, tú tienes que hacer una caída limpia, pero vas en un avión, imagínate que tú pretendes saltar de un coche en marcha. Pero es muy probable que te puedas dar contra el propio coche. Bueno, pues... Y a esa velocidad, claro. Y a esa velocidad. Entonces, bueno, hay que hacerlo, tienes que seguir las instrucciones. Es muy fácil, es muy fácil. Solo dejarse caer. Y la sensación es maravillosa. Caes durante casi un minuto a 200 kilómetros por hora. Disfrutando del mundo a tus pies, esa sensación de libertad, ese aire fuerte dándote en la cara, es una recomendación que yo le hago. Pero a todo el mundo. ¿Y antes de saltar? Antes de saltar tienes que hacer un montón de, bueno, un montón, tienes que hacer un pequeño. No, pero digo mentalmente. Ah, ¿qué bueno. ¿Qué se te pasa ahí? Mentalmente, pues mira, ellos te dicen, abre los ojos si no estás perdiendo dinero. Hay gente que por miedo cierra los ojos. ¿En serio? Pero claro, la actividad es cara, vale 250 euros el salto. Otros 250 euros si quieres que ellos te graben el salto, ¿no? O sea, 500 pavos. 500 pavos, vale. Sí, porque estar ahí arriba y no inmortalizarlo es como lo es. Sí, para desde el punto de vista sí, hay gente que no, pero yo sí, sobre todo para la televisión, porque yo mi operador de cámara, además, no puedo, tenía mucho miedo a este tipo de cosas y aún así no me dejan que mi operador salte. Tiene que ser un operador de cámara que sea paracaidista, ¿no? Exacto. Vale. Entonces, ¿abre los ojos? Abre los ojos es fundamental, porque si tú pagas 500 euros para saltar desde un avión y vas con los ojos cerrados... Pues qué pena, ¿no? Porque pasan de meter una montaña rusa y ya está, ¿no? Y te cobran 4 euros, creo, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo. Abre los ojos, es lo primero, ¿no? Y el resto es disfrutar, es que no tiene más ciencia. ¿Pero la primera vez dónde fue? La primera fue en Nueva Zelanda también. Luego ya he saltado en otro sitio. Yo tengo además un vídeo en mi canal que hablo sobre tomar decisiones, sobre aprender a dar el salto, sobre arriesgarte en la vida, que lo grabé en Sky Andes, en Chile. Más o menos cerca de Santiago de Chile, que bueno, que es un país maravilloso. Yo estuve además un tiempo viviendo allí frente a la cordillera de los Andes, que aquello es brutal. Y bueno, adoro Chile y a los chilenos, y bueno, parte de mi corazón está allí porque es un sitio increíble, ¿no? Mi madre, se nos ha ido un montón de tiempo. Pero es que me enrollo hablando. No, pero es que para hablar de todas las anécdotas que tienes y todas las historias estaríamos eternamente. Pues nosotros vamos a seguir disfrutando aquí del paisaje en una de las zonas más bonitas de la Tierra. Una maravilla. Que es Tenerife. Sin duda, claro. Islita. Claro que sí, nuestra islita, que para eso vinieron en el 2019 16 millones de turistas y casi el 86% de ellos ya habían estado antes. O sea, cuando un turista repite es porque le gusta, si no, no repite. Sí, señor. César, gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Hasta luego.